Bueno, día de práctica de fotografía con el traje 3D de camuflaje y en un entorno bastante tupido, en un bosque muy cerrado. Cerrado y descuidado, porque la verdad es que hay mucho árbol y mucha rama seca. Hay muchas ramas que aún están suspendidas en la copa del resto de árboles. Y en días como hoy que hace viento, es peligroso, porque te puede caer alguna, te puede dar un buen susto, te puede dar en el equipo y te lo puede fastidiar, te puede hacer daño, e incluso, bueno, con muy mala suerte, pues según cómo te dé y del tamaño de la rama, puede matarte. Entonces, esto es una cosa que hay que tener muy, muy en cuenta. Cuando vayamos al bosque, si hace mucho viento, hay que andar con ojo. Hoy he venido a hacer esta práctica, ¿vale? Y sobre todo a practicar el enfoque, la velocidad de enfoque, el movimiento de la cámara, sobre todo con objetivos tan pesados como este, que es un 150-600, para el que no lo sepa, un G2 de Tamron, que pesa 2 kilos. Pues claro, es muy difícil, ¿no? Estar moviéndose tan rápido por el peso y porque los animales, o principalmente las aves que podemos fotografiar aquí, que son tipo aves de jardín, paseriformes, currucas, herrerillos, carboneros, algún mito, pues son aves que son muy inquietas, son muy difíciles de fotografiar porque no paran, están comiendo ahora aquí, ahora allí, ahora se mueven para el otro lado, ahora cambian. Entonces, para seguirlas y tener una buena toma es complicado. Aparte, cuando una ave, un pájaro, lo tenemos en un árbol, el árbol evidentemente tiene diferentes fases de luz, diferentes zonas, ¿no? Una zona pues está muy iluminada por los rayos del sol y hay otra zona que puede estar muy a la sombra. Entonces, claro, hay que reajustar la cámara para sacar lo mejor posible la fotografía en según qué zona que esté el ejemplar que fotografiemos. Entonces, a lo mejor de 40, 50 tiros, 4 o 5 son aceptables como para después poder subir a una red social o presentar algún concurso, o bueno, sea una foto bonita para enseñar. El resto o salen movidas o salen muy sobreexpuestas, etcétera, etcétera. Siempre algún detalle que se pudiera mejorar, ¿no? Entonces, esto, claro, cuando queremos hacer una salida fotográfica, pues tenemos que tener un poquito de práctica, y es lo que estoy haciendo hoy, lo que sería un entrenamiento fotográfico. He querido colgar este vídeo para hacer de puente entre lo que quiero hacer ya después de verano, porque ahora en unos días me voy de vacaciones. Evidentemente, si subo algún vídeo de las vacaciones, será pues de vistas de dron, de ciudad, arquitectura, nada de fauna o muy poquito de fauna, lo que se pueda ver. Pero en principio será esto, si cuelgo alguna cosa. Cuando vuelva de vacaciones, que será a finales de agosto, pues tengo que prepararme para una circular muy bonita, pero a la vez muy dura, como es Cavalls del Vent. Es una circular bastante popular aquí, sobre todo en Cataluña. No sé en el resto de España si tiene mucho, si la conoce mucha gente o no. Y es una circular bastante dura aquí en el Pirineo. Entonces, bueno, me tengo que preparar un poquito, tanto física como mentalmente. Ahora mismo estoy un poco lesionado, tengo una contractura bastante. Creo que incluso puede haber habido un poquito de rotura fibrilar en el gemelo. Y bueno, estoy con fisio y estoy haciendo poquita cosa. Esto está al lado de casa. Más que nada era para practicar lo que os he dicho, el movimiento de la cámara y el enfoque, tanto si es en zonas pues de sombra como zonas de mucha iluminación. Y no estoy haciendo mucha cosa estos días, la verdad, tampoco puedo. Entonces, bueno, espero que cuando vengan finales de agosto y la primera semana de septiembre también, poder entrenar bien, prepararme bien, porque esto comienza, si no recuerdo mal, el día 6 de septiembre hasta el 11. Entonces, bueno, hay que ir en unas condiciones por mí mismo y también por el resto de la gente, ¿no? Porque voy con 3 personas más y no quiero tampoco que estando pues a 1500, 2000, 2500 metros de altura, pues porque yo no me he preparado bien o porque lo he dejado estar, pues no pueda seguir y fastidies al resto del equipo, ¿no? Otra cosa es que te lesiones o que te caigas, algo fortuito, pues bueno, ahí evidentemente no hay nada que reprochar, pero sí que cuando hacemos este tipo de salidas hay que saber muy bien dónde vamos, la exigencia que tienen, tanto de coco como físicamente, y hay que prepararse un poquito.
No va a ser una salida fotográfica, simplemente me llevaré la cámara con el 2870 de Nikon para hacer alguna panorámica, alguna fotografía de paisaje, por supuesto, pero no me voy a llevar el teleobjetivo, es simplemente una circular. Sí que tomaré notas de lugares donde pueda haber fauna que me pueda interesar en un futuro y poder acudir a ese sitio, pues hacer pues esperas, ¿no? Muy localizado. Son etapas que evidentemente tienes que ir de refugio a refugio y no puedes estarte 3 horas esperando debajo de un árbol o en un hide que te puedas montar natural para fotografiar, porque primero al resto de la gente no le gusta o puede no gustarle, y evidentemente después estás fuera de timing, o sea que no va a tener nada que ver la salida de, o la circular de Caballo d'Albén con nada de fotografía de fauna. Lo que sí que quiero hacer es, una vez haga esto, pues empezar ya, que parece que no van a cerrar más con el tema de la vacunación, aunque haya o vaya habiendo rebrotes, no vamos a cerrar más lo que son las comunidades autónomas. Entonces, bueno, espero poder con el coche ya cambiarme de comunidad cuando considere pues que tenga que ir a fotografiar el lobo o el oso o el urogallo o el lince o el quebrantahuesos o lo que sea, para ya hacer lo que son vídeos dentro de lo que quiero llamar proyecto fauna ibérica, que es fotografiar especies emblemáticas y en peligro de la península. Entonces, bueno, comentaré cada especie de cada vídeo un poquito sobre ella para que la gente lo conozca o que tenga detalles que desconocía, porque evidentemente el oso pardo, por ejemplo, todo el mundo lo conoce, pero sí que está un poco demonizado y se hablan cosas que realmente no son así o no son del todo exactas. Entonces, aclarar esto un poquito y evidentemente pues basar el vídeo, centrarlo en lo que es la preparación y la fotografía, si se puede, del ejemplar. Otra cosa es que se pueda más o menos cerca, más o menos cantidad de fotografías o de secuencias de vídeo, ¿no? Porque evidentemente son animales que son bastante complicados de fotografiar, pero que a su vez por esto mismo tiene su morbo, ¿no? El ir a verlos y enseñarlos y difundir para que la gente los conozca y sepa de ellos. Entonces, bueno, este vídeo que os he mostrado, ahora pasaré alguna fotografía de algún paseriforme que he podido hacer, poquita cosa. Ya os he dicho, es un vídeo puente y quería comenzar pues poniendo cómo lo hago, cómo practico. Hacen una explicación cortita, espero que sea cortita, lo que estoy haciendo para poneros un poquito en sobreaviso o actualizar lo que estoy haciendo o lo que tengo pensado hacer. Y bueno, ya en septiembre, cuando venga con más calma, pues a ver cómo termino esta circular de Caballo d'Albén, pues ya comenzar pues con la fotografía realmente que quiero subir al vídeo. Así que espero que todo el mundo tenga unas buenas vacaciones, yo al menos voy a procurar que así sea. Y nos vemos en septiembre.